Bueno, seguimos con, bueno, con sí. más de este baúl de los recuerdos. Recién estábamos... vamos a abrir nuevamente el baúl para revisar un poco qué es lo que hay recién adentro. Nos estábamos acordando, yo le consultaba porque hoy hablábamos de sí. lo que fue la planta de combustible. Esto, por ejemplo, ¿no? era ese tiempo de lluvia. Y cuando Vialiana se mal arreglaba recién, quedaba un lodazal era ahí. El camino, sí. claro. Y pasaba el que era prevenido, tenía un par de cadenas. Los colectivos generalmente tenían un montón de piolas para que los pasajeros estiraban. Los propios pasajeros. Sí, porque el que quería seguir tenía que ayudar a estirar claro. para salir de la cuneta, como vulgarmente se decía. Claro. Sí. Muy bien, bueno, vamos a seguir con las imágenes de la familia Riedel. Sí. Que yo creí que teníamos 8 o 9, pero son 13 imágenes sí, señor, que tenemos sí. para compartir. Esta ya es bueno, más reciente, foto sí. color, ¿no? Exactamente, sí. Ahí está, que puedo decir, el que está a la izquierda de Campera Marrón era don Pascual Areco. Lamentablemente fallecido, después doña Catalina, doña Rosa, la hermana, y los otros eran vecinos de ellos. Ah, ahí está don Antonio. Ahí está. Don Antonio, padre, digamos. Porque él tenía el hijo también, el hijo mayor. Con el mismo nombre. Con el mismo nombre, Antonio. Que él, lamentablemente de esa familia solamente queda doña Catalina, ya que vive enfrente de mi casa, y tiene como 94 años. Y es una señora que no afloja. ¿Y esa foto, esta foto, por ejemplo, usted tiene de qué lugar era? ¿Si era el mismo lugar de donde estaba? Allá, sí, en la chacra, en el kilómetro 23. Ellos uh-huh. estaban, antes se decía por los kilómetros. Kilómetro, claro. Kilómetro 23, ahora 9 de julio, ¿no es cierto? Claro. Muy bien. Sí. Bueno, ahí con también. El nombre del perro no me acuerdo. Con el animal, sí, con el perro, y le iba sí. a decir, parte de la familia también, sí, seguramente. Sí, claro, sí. Muy bien. Sí, sí. Vamos a seguir con la próxima imagen. Ahí está, sí. Ahí está don Antonio, hijo. Sí. Con su hija Cristina, que es mi amiga también y trabaja en el internado San Juan, es enfermera del internado San Juan, y con su hija Marina. Uh-huh. Y don Antonio, lamentablemente ya no está más con nosotros y era una persona muy, muy sociable, muy... Claro. Muy comunicativa, digamos. Correcto. Uno le mira así el rostro, parecía cara de malo, pero una excelente persona era. Y a doña Cristina un saludo grande también. Bueno, yo estoy viendo allá de fondo, en la bandera y en el espacio azul de la bandera, que dice con él, primera promoción de auxiliares de enfermería. Sí, sí, ATSA, exactamente. Ella hizo estudió para ser enfermera. Sí, uh-huh. sí, y ATSA es el sindicato de la enfermera acá claro. en todas Misiones. Uh-huh. ¿Y en esta era la primera promoción entonces? Y seguramente sí, acá en, y es habrá sido allá por, no sé, pero en un año 80 por ahí seguramente. Claro. Sí. Bien, sí. bueno, llamativo también allí. Sí. Entonces, de la primera promoción, evidentemente, sí. de auxiliares de enfermería. Sí. Bueno, seguimos con la próxima imagen. Ahí está la hija uh-huh. de don Antonio. La hija de don Antonio. ¿Qué? Ah, no, esta era la señora de don Antonio. Ah, bien. La señora de don Antonio, la mamá de Cristina, que estaba con mi papá. Y justo ella, la señora no estaba, entonces, esta es la señora de don Antonio. Claro. La misma que hizo el curso de auxiliar de enfermería. La hija de claro. esta señora hizo, sí. Ajá, bien. Me llama la atención la vestimenta con la cantidad de detalles bien producida, ¿no? Sí, eso era sí. de seguramente vestimenta formal, ¿no? Claro, sí, era como se de vestido de fiesta, como claro. vulgarmente se decía, ¿no es cierto? Claro. Vestido de fiesta. Uh-huh. Y así muy sencillo, una cartera. Celular no había todavía. No había teléfono. No. Y en esa época la comunicación era cara a cara, principalmente. Sí,
personal, no uh-huh. había todavía ni teléfono en ese tiempo, porque acá en el año teléfono que la Cel era la primer concesionaria de Entel de aquel entonces, era la Cel, y después recién hicieron donde está Telecom ahora, claro. Ese era ese edificio, y ese edificio vino a inaugurar cuando era presidente Rafael Videla. Él vino en el Tango 01, bajó acá y hizo la primera comunicación a Buenos Aires. Con él. Con, sí, y eso era en el año 77, por ahí. 77. Sí. Y después vino todos esos cambios que después se fueron regalando todo lo que tenía en nuestro país. Y uh-huh. lamentablemente estamos así estamos también. ¿No? Claro, sí, totalmente. Bueno, sí. Qué llamativo. Y en esa época, 77, cuando llegaban las... cuando llegó el teléfono, me imagino que habrá sido, sí. no sé si revolución, pero toda la gente sí, no, no, sí, sí, era una cosa muy importante, porque había el teléfono, pero teníamos que ir a hacer cola en el correo. Claro. Y el teléfono, por ejemplo, yo trabajaba en radiadora y tenía que hablar a una fábrica radiadora de Buenos Aires, tenía que estar 2 horas en la cola, porque el de la mesa me llamaba, claro. Me discaba el número y hasta que llamaban ese número, conectaban, entonces yo tenía que entrar en la cabina. Tenía que ir temprano, entonces, claro, para enganchar sí, el horario sí, de comercio. Sí, exactamente, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Era toda una odisea también recibir comunicación cuando había mal tiempo, no escuchaba no nada por la descarga en el, claro. en el aparato mismo, ¿sí? Claro. Hoy en día estamos 10 veces más. Mejor bueno, pero es también ubicado, una cierto, de sí. la tecnología, ¿no? De cómo se fue cambiando. Exactamente. Qué importante. Sí. Bueno, vamos a seguir con la próxima imagen, si le parece. Bueno. Vamos a ver qué tenemos allí para compartir. Seguimos con las imágenes de la familia. Ahí está. ¿No? Ahí está. Esa es la que está a la izquierda, es Liliana, y después está la del otro costado es Marina y otra hermana de Cristina que no me acuerdo ahora el nombre cómo era. Pero una familia, estamos hablando de una familia sí, sí, pionera de la ciudad. Sí, exactamente, sí, uno de los tantos pioneros que el tiempo le fue perdiendo, se fueron quedando en el anonimato, digamos, uh-huh. en el olvido, digamos, así. Hay tantas familias que merecen ser recordadas. Y ahí está Liliana y Marina, y la otra es la tía de ellos, que vive, creo que en Buenos Aires. Para eso está el programa, para recordarlos. Y sí, para exactamente, recordarla, sí. Pero este ya era tiempo de fotocolor, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Estas fotos ya se ven sí, más recientes. Sí, ya, yo diría, sí. Me jugaría que es de la década del 90, ¿le sí, parece? Y sí, o más todavía. O más todavía, sí, ¿no? Sí. Sí, porque Liliana no es tan vieja la que está a la izquierda. Es mi vecina también, le cuida a la tía Liliana. Muy bien. Bueno, compartimos la siguiente imagen. Eso también es en la casa, allá al fondo se ve la casa de ellos, la casa de madera. Al sí, fondo. Allá en kilómetro sí. 23 estamos sí. hablando, sí. Y después ahí está don Antonio, hijo, con una moto. En aquel tiempo era de baja cilindrada, eran, qué sé yo, 75 cilindradas o 98 nomás, eran... moto chiquita, y el camión era también un camión de los que cargaban carga pesada, era un camión Reo, le decía, la marca Reo era americano, pero fíjate el modelo de la caída del techo y todo, cómo cada uno tenía su manera de edificar su casa, era claro. Hacían lo más confortable posible. Y cada uno seguramente traía su la influencia, ¿no? Exactamente, sí, sí. Pero generalmente, según decían, hacían el piso más alto, ¿viste? Porque le ponían sobre cepos. Sí. Por temor a las víboras, dice que especialmente. Temor a las víboras. Sí. Que para dejar bueno. Porque acá era zona tropical, claro, digamos. Claro, claro. Y en Europa no existe casi tantos lugares de víbora. Uh-huh.
Bien, bueno, sí. Una casa me dijo de madera. De madera, de madera. Íntegramente de madera. Sí, y sí. En el techo se utilizaban las tejas, ¿no? También tejas o tablillas hechas en pedacitos de madera chiquita y calzado. Claro. Con, como sí. Tejuelón, claro. Exactamente, sí. Bien. Era todo una artesanía de hacer cada dueño, cada colono tenía su manera de hacer su casa. Claro. Lo más confortable posible. Y hecha por los propios dueños de casa, ¿no? Sí, señor. Sí. Y ahí, en ese tiempo, don Antonio era joven todavía, el primer hijo de don Antonio. Uh-huh. Y fíjate que no se usaba ni el casco ni nada. No, no se exigía nada. Sí. Y la moto era para... Muy poco llevaban dos personas. Era un... Claro, tiene un solo asiento. Ahí sí, se un, ve que solo, tiene un solo asiento individual nomás. Y arriba no tenía suspensión trasera. Tipo bicicleta. ¿Como todavía bicicleta? Sí, sin adelante sí, suspensión ya más confortable, ¿no es cierto? Claro, pero atrás se sentían los pozos, los desniveles. Podías contar todos los pozos del camino cuando circulabas, sí. Bien. Una foto histórica. Una moto de estas características, ¿las tenían varias en el pueblo? ¿Era difícil de conseguir? No eran, porque se vendían en posadas. Uh-huh. Y la gente que más o menos era solvente se compraba claro. Ese motito, porque era de utilidad. Claro que sí. Era una cosa que te sacaba el apuro, porque antes la nafta costaba conseguir también, y esto era económico, entonces. Claro. No es que consumía tanta nafta. Sí. Era toda una novedad. Es como ahora, que también la moto es el móvil más económico. Más económico, exactamente. Bien, vamos a seguir con la próxima imagen. Ahí está don Antonio Riddle, está con sus vecinos. Y don Antonio Riddle es el que está a la izquierda de camisa blanca. Ese es don Antonio Riddle. Uh-huh. Y tiene amigos y vecinos que uno de ellos, el que está atrás, es don Bacher, le decían don Bacher. Acá estaba... un Sanner, uno de los hermanos Sanner, después estaba don Talmayer, vecinos de él también, y todo así, se reunían a veces después de la misa o algo, un domingo, y tomaban mate y comentaban su vida diaria, ¿no es cierto? Su semana, sí, y cómo estaban su manera pasando. De comunicarse entre vecinos. Y, más a la derecha hay otro, acá está también. ¿Viste? Ahí está mejor nuestra imagen, sí. Sí, sí, don, gente conocida de ese lugar de aquel entonces. Bien, y era un momento de juntarse a tomar un mate, me imagino. Sí, claro, sí. Bien, y compartir. Era ya también, fíjate las paredes allá de material, de ladrillo ya, era más moderno, un poquito más confortable, digamos. Claro, sí. claro. Don Bacher. Ese señor yo le conocía, lamentablemente ya no está más con nosotros. Hay otro más a la derecha, don Ralph Mayer también. El señor el gordo de lente, don Ralph Mayer. Uh-huh. Sí. Bien a la derecha. Sí, había otra, la señora don Venter Spatcher. Y todo gente conocida. Todo el vecindario. Sí, y esos son ese un poquito nomás, algunos pocos vecinos, los que estaban más cercanos nomás. Claro, sí, con sus correspondientes chacras, me imagino, ¿no? Sí, todos eran colonos chacreros. Claro. Exactamente, vivían de la agricultura. Bien, y ¿hacían intercambio, por ejemplo? ¿Cómo se hace ahora, digamos? Digo, intercambio así, informal, uno tiene cierta fruta y el otro se intercambia o se vendían. Sí, o por ejemplo, un chancho o una chancha por un ternero. Claro. Sí, y así cada uno hacía, como vulgarmente se dice, el cambalache, ¿no es cierto? Claro. Pero siempre dentro de un ambiente de amistad, sí. Eso ya con el tiempo se fue perdiendo también, esa amistad genuina. Por lo menos por lo que veo en la foto y por lo que me cuenta usted, era en épocas de mucha más comunicación y colectividad. Que es una, ahora se usa mucho, o mejor dicho, hay mucha más individualidad. Sí.
Y por lo menos, bueno, quizás también es esto de que le faltaba la comunicación, no había teléfonos o esas cosas, entonces claro. Uno hablaba con los demás, ¿no? Sí, y estaba sí, en sí. comunicación diaria, de cara a cara. Exactamente, sí. Claro. Y el tiempo fue cambiando, ¿no? ¿Cierto? Uh-huh. Muy bien. Bueno, vamos a compartir la siguiente imagen. Ahí está otra vez don Antonio con sus hijas. Que eran, digamos, fieles compañeras de él, ¿no? Claro. Años. Nunca era, digamos, era un matrimonio, era unido hasta la muerte, claro. Hasta que la muerte los separe. Y don Antonio era uno de esos, y su señora también todo el tiempo en la chacra, y cada uno en su lugar, y poniendo el esfuerzo de su granito de arena para sacar adelante a los chicos, a la familia. Claro. Y de fondo, una plantación. Eso era eucaliptus, uh-huh. Algunos eucaliptales también. Eucaliptales. Sí. ¿Serán de la familia o...? Sí, sí, casi siempre eran, sí. La gente, cada uno tenía su propia porción de, claro. De algunos tenían también el pino Paraná que rendía y era mejor pago también y todo. Entonces, bien. Una bueno. foto histórica. Ahí está otra vez don Antonio con su tractorcito Farr. Esos Farr eran motor alemán, motorcito Farr, gasolero ya. Y con. Eran de, no eran de mucha fuerza, pero claro, tenían pero eran para el trabajo diario, digamos. 60 HP de potencia el tractorcito. Y tenía el levante hidráulico atrás para acoplar la rastra para arar la chacra. Claro. Sí, sí. Eso en su tiempo era el boom de eso, que ya eran gasolero y mucho más económico. Claro, y se vendía y si no mucho. Tenía batería, tenía que darle cuerda. Tenía una manivela y así descomprimía y arrancaba. Claro, claro. Y se vio mucho en la ciudad de estos tractores, muchos de esos. Sí, sí. Yo, por ejemplo, ponía un acopladito. El que no tenía un auto, ya con el tractor ya hacía las veces de... Tenía claro. El acopladito para venir a hacer las compras acá en la cooperativa, en la zona céntrica, entonces... También lo lindo que con el tractor, aunque llovía, había barro, nos quedaban empantanados. Claro, como, sí. Como con una camioneta, por ejemplo. Claro. Sí. Pero para la particularidad del tractor, de un asiento. De un asiento, claro. Sí, señor. Sí. Y los otros venían acopladitos, chiquitos, y le ponían un banco de asiento y venían ahí. Claro, detrás. Sí, detrás, sí. Bien. Vamos a pasar a la siguiente imagen entonces. Ah, esa es otra. Sí, creo que va terminando. ¿Conoces eso, lo que es? Eso eran los rollos que sacaban de los montes, de los obrajes, y armaban la jangada en la costa del Paraná. Ajá. Y eso era un remolcador que remolcaba hacia Posadas, por el Paraná. Me sorprende. A primera vista, la verdad es que no distinguí porque no estaba está muy lejos, muy alta la imagen. Sí. Me llama la atención, ¿desde dónde se habrá sacado esta imagen? Y generalmente alto, ¿no? Acá en el puerto viejo se armaban las jangadas y de ahí se largaban. Eran muy pocos los que venían de más arriba de los puertos del Paraná, uh-huh. Sobre el Paraná, porque acá se centralizaba más la cosecha de rollo, digamos. Claro, sí, sí. El traslado, era sí. Toda una artesanía también armar una jangada, porque había rollo, por ejemplo, el rollo, un lapacho duro, se iba al fondo. Tenía que acoplar primero el rollo que flotaba y después atarle el rollo que se hundía, que era. Claro. Era toda una artesanía armar una jangada. Sí. Usted sabe que tiempo atrás, no hace mucho, visitamos a un hombre que se dedicaba a esto y contaba lo difícil, lo arduo que era el trabajo, el tiempo que demandaba y que no porque algunos, lo hacían todo, ¿no? Algunos no tenían, ese por ejemplo seguramente era una empresa maderera que se centralizaba en Posada y de ahí ya aprovechaban también para mandar los rollos cortados por el tren de Urquiza a Buenos Aires.
Claro, porque claro. El tren Urquiza, que venía de La Croce a Posada, desde el año 1912 circulaba. Y después cuando entró Menem, ahí se anuló todo. Claro. Lamentablemente, pero... Bueno, y también dando la muestra de la producción, de cuál era la producción de nuestra región, que es la de la madera, ¿no? Exactamente, sí, era uno de los que mejor rendía a los colonos, que tenía mucha producción de extensión de monte, entonces hacía la diferencia monetaria. Y mucha gente trabajando, seguro, sí, ahí en ese ámbito. Y en aquel tiempo también a hacha y troceadora, no existía la motosierra todavía. Claro. Era todo sacrificio manual. Sacrificio, sí. Tal cual. Así es. Bien. Bueno, ¿le parece que hacemos una nueva pausa? Tenemos más imágenes todavía para compartir. Sí, debe haber un montón todavía. Nos vamos a ir acomodando. Allí los chicos están preparando las próximas imágenes y ya venimos de nuevo.